como Informa TVX, así, justamente como aparece allí en la esquina de su pantalla. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo en esas plataformas. También transmitimos en vivo a través de nuestra señal en internet www.tvx.com.sv. Y estamos hoy transmitiendo también a través de Canal 9 en La Unión para La Unión, San Miguel y las islas del Golfo de Fonseca. Estamos llegando a todas partes. Desde anoche que publicamos que iba a estar con nosotros el expresidente Mauricio Funes, bueno, las redes comenzaron a incendiarse de muchos comentarios, algunos a favor, otros en contra. Nuestra tarea es poner las diferentes opiniones en pantalla y usted hace las consideraciones que cree pertinentes. Nosotros hacemos las preguntas, el invitado responde, usted hace las consideraciones. Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche desde Managua, Mauricio Funes Cartagena está con nosotros. Buenas noches, señor expresidente, ¿cómo le va? Buenas noches, Mauricio. Un saludo a la audiencia de Radar Electoral y, por supuesto, de Canal TVX. Es un gusto estar con ustedes y agradezco especialmente esta oportunidad que me permite opinar sobre la situación del país y, de ser posible, también sentar posición sobre los diferentes procesos judiciales que estoy enfrentando. De tal manera que estoy a tu entera disposición para responder las preguntas que tú o los televidentes a través de las redes tengan a bien formularme. Desde luego, recién conversábamos antes de entrar al aire que esta es la primera entrevista en 5 años que usted da a un medio de comunicación de El Salvador en vivo, porque ha tenido otros espacios, pero han sido entrevistas cortas, pregrabadas, pero esta es la primera vez que usted acepta una entrevista en vivo con un medio y es con TVX. Así que quiero comenzar preguntándole si usted está consciente, expresidente, de que su opinión no es bien recibida por una buena parte de la gente que se cuestiona. ¿Qué hace el expresidente quejándose en las redes? ¿Qué hace quejándose en entrevistas? ¿Por qué no viene y enfrenta los procesos judiciales que tiene pendientes en El Salvador? Eso seguro lo ha leído. Sí, por supuesto. De hecho, las redes tuve que acudir a ellas estando todavía en El Salvador. Cuando dejé la presidencia de la República el 1 de junio del 2014, los medios de comunicación tradicionales, televisivos, radiales y escritos, dejaron de invitarme a sus programas de opinión. Era de entender que, en la medida en que ya no era más presidente de la República, mi opinión en alguna medida había perdido valor. Por eso fue que decidí entonces, aproximadamente 6, 7 meses después que dejé la presidencia, abrir mis cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, para poder formar parte de la discusión pública nacional a la que tengo derecho como ciudadano, pero también como expresidente de la República. Ahora, yo he leído con mucha frecuencia eso de que el que nada debe, nada teme, y que por qué no llego a El Salvador a dar la cara. Me parece sinceramente un argumento demasiado peregrino e ingenuo. No voy a El Salvador por una sencilla razón, porque estoy enfrentando una persecución política que me trajo acá a Nicaragua. Cuando se habla de persecución política, por lo general se cree que es el gobierno en turno el que persigue a un opositor. Y entonces la gente ha dicho, bueno, ¿y cómo Sánchez Serén, que es el segundo gobierno, el FMLN, va a perseguir al expresidente Funes si el expresidente Funes fue candidato presidencial y presidente del FMLN? Es que la persecución política no se limita únicamente a las acciones de persecución que pueda ejercer el presidente en turno, como lo está haciendo hoy Nayib, con periodistas, con la oposición legislativa y con todo aquel que se oponga a su programa de gobierno y a sus posicionamientos erráticos. La persecución política también puede hacerse a través del sistema de justicia penal. Y en eso hay sobrada cantidad de ejemplos en toda América Latina. Está el caso de las acusaciones infundadas en contra del expresidente Lula de Brasil. La condena que acaba de enfrentar el presidente Rafael Correas, expresidente Rafael Correa de Ecuador, a 8 años de prisión. La persecución que se ha ejercido sobre Evo Morales, sobre la expresidenta, ahora vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, o incluso otros líderes de izquierda de El Salvador, como el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de PROESA, Cifrido Reyes, que está asilado en México. Sería demasiado ingenuo pensar
que debo de presentarme ante los tribunales tomando en cuenta de que los dados están cargados. Ya. El sistema de justicia penal en El Salvador es un sistema corrupto, es una verdadera cloaca. Hay claras violaciones que, si tengo oportunidad de referirme a ellas, lo voy a hacer al debido proceso, cometidas tanto por la Fiscalía General de la República como por los jueces que tienen mis casos. Ya, expresidente, yo he notado que usted está al tanto de las noticias de El Salvador, lo veo constantemente publicando en sus redes. Debe estar al tanto, desde luego, de las notas publicadas por el periódico digital La Página en los últimos días, en donde se le señala de haber entregado $30,000 mensuales al diputado Rodolfo Parker. Y también hay un señalamiento de haber entregado $25,000 mensuales al ex vicepresidente, a su vicepresidente, Salvador Sánchez Serén. Esto es parte de este caso, saqueo público, del desvío, supuesto desvío de $351 millones. Anoche el mismo presidente de la República en cadena nacional hacía referencia justamente a esos casos. Le pido una primera impresión y luego vamos entrando en detalles. Bueno, ¿qué puedo decir de La Página? La Página fue por muchos años un medio digital independiente con una agenda editorial también independiente. Pero desde que ha enfrentado un proceso de extinción de dominio y ha pasado a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, el CONAB, que depende del Ministerio de Seguridad Pública, su línea editorial, quien la impone es el gobierno. Es el gobierno el que controla la línea editorial de La Página. Y nota algunas características de los dos artículos a los que tú has hecho referencia, que no son diferentes a otros artículos que ha publicado La Página en contra de un periodista del Faro y en contra del director de la revista Factum, que trabajó en mi gobierno, Héctor Silva Ábalos. Pero ve detalles interesantes. Ayer el presidente Nayib decía en cadena nacional de radio y televisión que hay suficientes elementos de prueba, fuentes consultadas, que demuestran que yo le entregué $30,000 mensuales al diputado Rodolfo Parker y le financié la campaña para su reelección como diputado por el Partido Demócrata Cristiano en el 2012 y le entregué $250,000. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? No citan fuentes, no citan documentos, no hay recibos de alguna transferencia bancaria o de entrega de dinero, no hay absolutamente nada. Las cifras han sido calculadas al azar, por un lado. Por otro lado, ya el mismo diputado Parker ha negado y ha dicho que todo obedece a una campaña de persecución y montaje mediático que está impulsando el presidente de la República porque está urgido de tirar cortinas de humo. ¿A qué venía a citar ese caso en la cadena nacional de radio y televisión? Las cadenas, un presidente las organiza para informar sobre asuntos de interés público. Una supuesta investigación de La Página, que es un medio digital controlado por el gobierno, donde no hay ninguna investigación, sino que puras especulaciones, el presidente de la República no le debe dar crédito. Además, ninguno de los señalamientos que aparecen en ese artículo han sido judicializados, ni siquiera forman parte de las acusaciones que ha presentado la Fiscalía General de la República en el caso saqueo público. Lo mismo el caso de los supuestos sobresueldos que yo le entregué al ex vicepresidente y expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Me parece totalmente ridículo. En primer lugar, las vicepresidencias, y eso lo sabe muy bien Nayib, porque ahí está el caso de Félix Ulloa, necesitan un presupuesto para funcionar. ¿Cómo hace Félix Ulloa para contratar asesores jurídicos que le permitan elaborar un proyecto de reforma a la Constitución? ¿Cómo hace Félix Ulloa para trabajar de la mano con el coordinador de las CICIES y contratar 40 auditores, como dijo el presidente Nayib Bukele, para investigar posibles casos de corrupción que se den durante la pandemia? Claro, necesito un presupuesto de funcionamiento. Entiendo su punto y entiendo que usted no toma en serio las publicaciones de La Página porque, como dice, no presentan ni siquiera un documento, pero hay publicaciones... Pues que no las tomo en serio, no porque no presenten documentos, sencillamente porque forman parte de una estrategia de persecución y de armazón de casos en la que está empecinado el presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele debería de decir, por ejemplo, qué hace como asesor jurídico el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que fue el defensor de Leopoldo López, el opositor al régimen chavista, que estuvo años en la cárcel
y que tuvo como abogado principal a este señor Juan Carlos Gutiérrez. Él está trabajando ahí en Casa Presidencial. Se lo envió Guaidó junto con Sara Hanna y con Lester Toledo. Él es especialista en armar procesos judiciales para anular a la oposición. Ya, expresidente, estoy seguro que estas publicaciones de la página provienen de la mente de los expertos venezolanos en rumorología y están siendo ejecutados por el equipo de propaganda que dirige Ernesto Sanabria en Casa Presidencial. Muy bien, eso es respecto de las publicaciones de la página, pero desde hace varios años el Faro viene publicando incluso con fotografías de documentos originales de su mismo gobierno en donde se acredita sobresueldos a sus funcionarios. No, y pero algunos pagos de tarjetas de crédito también. Te corrijo. El Faro ha hecho una tan sola publicación de supuestos sobresueldos. Y el Faro lo que ha presentado son copias de supuestos recibos, donde funcionarios de gobierno, de mi gobierno, firmaron haber recibido un sobresueldo. Ahí no dice que el presidente de la República les pagó ese sobresueldo. Ni siquiera tienen la misma estructura de los recibos que se dieron a conocer en el tiempo de la presidencia de Tony Saca, donde ahí claramente decía el recibo, recibí de la Secretaría Privada de la Presidencia la cantidad de tanto en concepto de sobresueldo, con la firma del funcionario que recibió ese sobresueldo. Los documentos que presentó el Faro se pudieron haber fabricado en computadora fácilmente, y hoy en día las firmas se pueden también falsificar sin ningún problema. De tal manera que en su momento yo no le di crédito a esos documentos, tanto que esos documentos no han sido incorporados por la Fiscalía General de la República como parte de la acusación que se ha presentado en mi contra. Usted, expresidente, dice que el actual gobierno está fabricando casos, lanza cortinas de humo, etcétera, pero estoy recordando una reunión suya junto al expresidente Saca, junto a César Funes, junto a Miguel Meléndez Mecafé, en el que están discutiendo qué va a pasar con el ROS, cómo revelar el ROS. Eso no era armar un caso, a pesar de lo cuestionable que haya sido la conducta de Francisco Flores. Eso no es armar un caso. Yo tuve conocimiento que había un reporte de operaciones sospechosas que había llegado a la Fiscalía General de la República, que había sido elaborado por el Departamento del Tesoro Público de los Estados Unidos a través de FinCEN, que son las siglas en inglés, que es la unidad financiera del Departamento del Tesoro Público. Ellos acostumbran a recibir alertas de los diferentes bancos con los que tienen relación sobre posibles movimientos sospechosos de dinero. Yo sabía que había llegado, por informes de inteligencia, un ROS a la Fiscalía General de la República. Y el fiscal en ese entonces, Luis Martínez, no había dicho absolutamente nada. Yo consulté, y por eso es que tuve esa reunión, con el expresidente Saca para saber si él tenía conocimiento de eso, y en esa reunión de supuestos audios grabados, que hasta ahora un perito no ha podido demostrar la validez de esos audios, eso hay que tenerlo presente. La Fiscalía General de la República llamó a la gente de Factum y no se quiso presentar, ni siquiera se quisieron presentar con sus abogados bajo el argumento de que no se pueden revelar sus fuentes. No le estaban pidiendo que revelaran sus fuentes, estaban pidiendo que confirmaran y que le entregara los audios para hacer un peritaje sobre ellos. No hay hasta ahora ningún perito que haya dicho que esos audios son auténticos, y en todo caso vamos a suponer que algo de lo que se dice ahí es cierto. Vamos a suponer que es cierto, ahí no estábamos conspirando contra nadie. Ese informe, ese reporte de operaciones sospechosas llegó a mis manos. Y yo se lo informé al fiscal general de la República de ese entonces, Luis Martínez. Lo hice público en una entrevista de televisión, concretamente en Debate con Nacho, de la Telecorporación. Y luego después me lo solicitaron los diputados que crearon la Comisión Especial Investigadora del caso Flores Taiwán. Y quiero decir algo más, me lo solicitó también en una reunión que tuvimos en una casa de Panchimalco de Tony Saca, me lo solicitó el juez que en ese momento llevaba el caso, el juez de instrucción que en ese momento llevaba el caso en contra del expresidente Francisco Flores. Me lo solicitó
hoy, paradójicamente, el doctor Miguel Ángel Argüello, entiendo que es el caso suyo por el ROS, también claro, está claro. En el conocimiento de este juez, ¿no? Es el juez séptimo de instrucción que lleva el caso saqueo público, pero también se le agregó el caso de reporte de operaciones sospechosas, porque la fiscalía me acusa de revelación de documentos públicos. Pero a mí me parece sorprendente, y por eso es que insistí al inicio de la entrevista, que el sistema penal está podrido. O sea que a mí me está juzgando el juez que en su momento, cuando estaba procesando al expresidente Flores, me solicitó copia de ese reporte de operaciones sospechosas. Lo que me está diciendo es que en una reunión privada en donde estaba usted, el expresidente Saca y el juez Argüello, el juez le solicitó tres personas más, incluyendo tres personas más, incluyendo un importante banquero del país, que fue a través de él que el juez hizo contacto conmigo, porque en el pasado, antes de entrar a la judicatura, este juez había trabajado en el banco de él como asesor jurídico o encargado del departamento jurídico, algo así. Ya, expresidente, usted dice, expresidente, que entonces los sobresueldos no existieron en su gobierno, pero en un audio que se filtró también, la doctora María Isabel Rodríguez reconoció que se les daba algo más porque el salario de un funcionario era muy, muy bajo. Claro, pero eso no son sobresueldos. La Secretaría Privada de la Presidencia le entregaba a los funcionarios, no a todos, a ciertos funcionarios, fondos para sus operaciones. Por ejemplo, cuando iban de viaje. Ella probablemente confundió los recursos que se le habían entregado como en concepto de viático cuando asistía a diferentes eventos. Incluso hubo eventos personales, no del ministerio, cuando fue condecorada por diferentes universidades. En todo caso, eso lo tiene que dirimir el fiscal general de la República, si eso es elemento de prueba o ya. No. Pero hasta ahora, uno de esos sobresueldos está judicializado. Cito textualmente palabras de Alex Segovia en una nota del Fuero publicada el 29 de enero de 2019. Desgraciadamente, la entrega de sobresueldos también fue una práctica de la gestión Funes, reconoció en alusión al hecho revelado en un reportaje del Faro, Alexander Segovia. Y solo porque lo dice Alex Segovia es cierto. ¿Era un funcionario cercano a usted? Era un funcionario como cualquier otro. Que lo demuestre. Ya. Expresidente, necesito... Mauricio, sí. Está como los testigos que ha criteriado la Fiscalía General de la República en el caso saqueo público. ¿A quién ha criteriado? Criterió a Leonel Flores. Él es director del Seguro Social, quien no tuvo ninguna relación con el manejo del presupuesto de CAPRES. Y solo porque él dice que se enteró, que yo le comenté que había tomado recursos de CAPRES para hacer estas compras, para pagar una operación de cirugía estética, para pagar viajes, entonces le da validez el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez. ¿Quién es el otro criteriado? Jorge Hernández, que durante mi gobierno no fue funcionario público, trabajó como entrevistador en la Telecorporación Salvadoreña, y solo porque él dice que tuvo conocimiento después, porque éramos amigos, de que yo utilicé algunos recursos públicos para pagar mis gastos personales o para entregárselo a amigos o a familiares, entonces le da validez Douglas Meléndez, y esos son los elementos supuestamente de prueba que tiene en contra mía y con los cuales abrió el caso saqueo público. Ya, expresidente, de todas maneras lo tengo aquí para que usted dé su punto de vista, y yo necesito hacer las preguntas que creo pertinentes, y una de estas es que los 351 millones de dólares que se le acusa de haber desviado, según investigaciones periodísticas, se utilizaron para diferentes cosas. Según algunos medios, sobre sueldos, y según otras publicaciones, incluso para la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa. Y allí había un nombre clave, Herbert Saca. ¿Cuál era la relación que usted tenía con Herbert Saca? Y quiero que, antes de responderme, escuchemos este audio, a ver si lo recuerde, a ver si producción me lo puede poner, por favor. Vamos a ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Sí. Por favor. La fuerza que tengo es eso para poderse publicar en medios extranjeros. No, además, un medio extranjero
aquí en la página puede publicarlo. Sí. Pero un medio como el Miami Herald, el Washington Post, el New York Times o el País, pues va, no va a publicar lo que me dio profesor. No respalda. No respalda. Por eso yo no me he atrevido a dar el nombre de Paco Flores todavía. Ahora, no respalda. Una cosa importante, ¿no? Yo la confusión que tengo es que no lo... La verdad que no se escucha bien. Vamos a ver, sí. Perdón, no se escucha bien. Una de vamos a ver si uno logra corregir eso. Pero en ese audio, el señor... Vamos a trabajar al presidente en el tema del 2003. Regresemos acá, producción, por favor. Vamos a ver, no se escucha bien, pero básicamente lo que quería que escucháramos es una conversación entre usted y el empresario Miguel Meléndez Mecafé, en donde él le dice, señor presidente, déjeme gestionar en la asamblea, déjeme tratar esto, y usted dice, Herbert Saca es el indicado porque él controla a los diputados. Sí, que es cierto. Mi relación con Herbert Saca no fue una relación de carácter económico, fue una relación política. Los presidentes tenemos relaciones políticas con los políticos. Que me venga ahorita a decir, Nayib, que él no tiene relaciones políticas con los políticos, sino acaba de nombrar como embajadora, desafortunadamente, a la diputada o exdiputada de Arena, Milena Mayorga, como embajadora en los Estados Unidos, en Washington. ¿Qué significa? Que hay una relación política próxima entre Nayib Bukele con la exdiputada de Arena, Milena Mayorga. ¿A qué voy con esto? Un presidente tiene relaciones políticas con diputados y con dirigentes políticos. Herbert Saca y el expresidente Saca fueron, y todo el mundo lo sabe bien, los que crearon el partido GANA, como resultado de la decisión de más de 20 diputados que fueron electos por Arena en el 2009. Mi relación con Herbert era una relación de carácter político, era una especie de operador político. Si yo tenía que mandar mensajes a los diputados de GANA, si yo tenía que convencer a los diputados de GANA que votaran por ciertas iniciativas, fundamentalmente por préstamos que requerían mayoría calificada y que Arena no quería dar los votos, tenía que entrar en un proceso de negociación con ellos. Pero eso no significa nada, eso no es ningún delito. Entonces, ¿cuál era mi relación con Herbert Saca? Una relación estrictamente política. ¿Y qué no hay es de que un hayamos audio? Sido amigos íntimos. Hay de un era audio? Una relación estrictamente política en como ese la mismo que audio, con otro. En ese con mismo otros. Audio, expresidente, cito textualmente palabras suyas. Yo me tengo que preocupar por los problemas que son fundamentales, por los problemas que se pueden manejar. Herbert Saca, yo sé que es un hombre que una vez termine el gobierno y yo deje de darle dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Hasta dónde sí, pero, va a llegar? Pero, dice perdóname, usted que solo le vendía perdóname, relojes, perdóname, le vendía perdóname que te corrija, adelante. Te está pasando, perdóname que te corrija, pero te está pasando un documento publicado por una revista que no ha sido judicializado. Ya te dije, hasta el momento ninguno de esos audios ha enfrentado una prueba pericial para determinar si son audios que fueron editados o no fueron editados. Yo no le entregué dinero a Herbert Saca. Yo no le pedí a Herbert Saca que comprara diputados. En todo caso, si eso fuera así, entonces Herbert Saca tendría que ser procesado y los diputados de GANA, comenzando por Guillermo Gallegos, que es uno de los diputados más destacados en estos momentos de GANA, que ha sido vicepresidente y sigue siendo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, también tendrían que ser procesados por recibir dineros míos. Pero eso no ha sido judicializado porque no ha habido una prueba pericial que demuestre la validez de los audios. Un periodista no puede basarse para hacer sus preguntas a un expresidente en lo que publica un documento de una revista que tendría que demostrar que esos audios son reales, existieron, no fueron construidos, no fueron armados, no fueron editados. Entonces, yo no tengo por qué hacer referencia a audios que yo niego rotundamente que lo que dicen esos audios sea real y que yo haya dicho que compraba o que le entregaba dinero a Herbert Saca. Muy bien. La fiscalía tendría que hacer un peritaje para demostrar la validez de esos audios. Muy bien. Necesito hacer la primera pausa y a la vuelta quiero preguntarle un par de cosas más sobre otros casos que usted está enfrentando en el país. Bueno, desde Nicaragua sus abogados lo representan acá. Una pausa muy chiquita y ya regresamos. Ya regresa Radar Electoral. ¿Te sientes cansada y necesitas más energía?
Astenomax es un energizante que contiene aminoácidos, minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día. Menos excusas, más rendimiento. Astenomax, encuéntralo en tu farmacia favorita. Astenomax, un producto de Laboratorios Pyle. En caso de duda, consulte a su médico. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. Estás viendo Radar Electoral. Muy bien, estamos de regreso. Esta noche conversamos en exclusiva y totalmente en vivo con el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena. Nos acompaña vía Skype desde Managua, Nicaragua, en donde reside desde 2016. Expresidente, bueno, los casos suyos están planteados ya en los tribunales. Hay por lo menos 6 órdenes de captura que pesan en su contra. ¿Cómo ve las gestiones tanto del fiscal Douglas Melara, que fue quien inició algunos de los casos, y del actual fiscal Raúl Melara, que ha iniciado otros y los ha judicializado? Bueno, el denominador común de los casos que han sido presentados es que la fiscalía ha tenido más de 2 años y no ha presentado ninguna prueba sustentable. Eso es lo más importante. Lo único que ha presentado son declaraciones de testigos criteriados. Ya me referí a 2 de ellos. Faltan 2 testigos más. Sobre las declaraciones de estos testigos criteriados es que ha construido los casos. Si tú recordás, en el caso que se le sigue al fiscal general de la República y a Enrique Rice, hubo fiscales que acudieron a la Procuraduría de Derechos Humanos, que además acudieron a la misma sede fiscal para denunciar que habían sido objeto de presión y de chantaje y de violencia ejercida por los fiscales que llevaban ese caso, para que declararan cosas que no les constaba. Y entre las cosas que le pedían los fiscales que llevaban el caso a estos otros colegas fiscales es que declararan de que ellos tenían conocimiento de que yo había pagado sobornos, de que Enrique Rice había pagado sobornos, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? La figura del criteriado, aunque existe en el Código Procesal Penal, pero ha sido utilizada en forma abusiva y arbitraria tanto por el exfiscal general Douglas Meléndez como por el actual fiscal Raúl Melara. ¿Y por qué? Porque buscan criteriados, algunos de ellos no tienen nada que ver con el proceso, les ofrecen beneficios procesales para que declaren lo que la Fiscalía General de la República necesita para tener un caso, y le dan hasta la narrativa de lo que tienen que decir. Por eso es que yo insistí en mencionar el caso de Leonel Flores. Solo un detalle, si me permitís decirlo. Claro. Leonel Flores fue director del Seguro Social y fue procesado en un juicio civil por enriquecimiento ilícito y fue condenado. Apelaron a la Sala de lo Civil y la Sala de lo Civil ratificó la condena y certificó a la Fiscalía General de la República, en ese entonces de Douglas Meléndez, para que se le abriera un proceso penal por enriquecimiento ilícito. No lo hizo Douglas Meléndez, no le abrió un proceso penal por enriquecimiento ilícito. Hasta ahora, Leonel Flores vive nuevamente en los Estados Unidos, donde es ciudadano americano y allí reside. No ha pagado los cerca de $500,000 que la sala confirmó que tenía que devolver al Estado porque no pudo demostrar su origen lícito, y no enfrenta ningún proceso penal porque fue el arreglo con el que llegó con Douglas Meléndez para que me incriminara. Es el mismo caso de el periodista Jorge Hernández. Jorge Hernández fue procesado por el caso de lavado de dinero en donde está involucrado el expresidente Tony Saca. Según la fiscalía, Jorge Hernández le ayudó a lavar cerca de $12 millones al expresidente Saca a través de sociedades fantasmas que creó en Panamá. Y ese dinero retornaba a las sociedades de Tony Saca, a las empresas de Tony Saca. Pero como él ofreció contar cosas que sabía de mí, porque aunque no trabajó en mi gobierno, dice él que tenía una amistad conmigo y yo le contaba cosas, sencillamente el fiscal general de la República le prestó atención y lo criterió, y no solo lo criterió, sino que le ha dado el beneficio de que ya no hay una acción penal en contra de él, y según tengo entendido, no solo ya no está en la cárcel,
porque le dieron medidas sustitutivas, pero tampoco está en su casa en El Salvador, sino que parece que vive en Estados Unidos. Y ya no se siguió la acción penal en contra de él a cambio de que me incriminara. El otro testigo criteriado para armar el caso Chaparral es Luis Medina, el abogado del bufete Rusconi Medina y Asociados, que fue el bufete que contrató la junta directiva de CEL para negociar con Astalde la cancelación del contrato. Este abogado recomendó que había que cancelar el contrato a través de una negociación y que había que pagarle 28.5 millones de dólares a Astaldi para dar por terminado el contrato. Este abogado, que es el que debería estar siendo procesado, sencillamente se criterió y se inventó que yo obligué a la junta directiva de CEL, no teniendo atribuciones para ellos, a que cancelaran el contrato, a que negociaran con Astaldi y que le pagaran 28.5 millones de dólares, porque a cambio de eso yo iba a recibir un soborno. ¿A dónde está el dinero de ese soborno? Ah, dice la fiscalía, en unas cuentas offshore que creó Miguel Menéndez en Panamá. Esas cuentas son de él. Yo no tengo nada que ver con esas cuentas. Ni siquiera los movimientos bancarios tienen que ver con alguna cuenta mía. Entonces, si te fijas, el patrón de criteriar a testigos para incriminarme es el mismo, el de Douglas Meléndez y el de Raúl Melara. Expresidente, sobre usted, este caso, usted en una entrevista reciente con una plataforma digital de Estados Unidos decía, y esto lo cito textualmente porque es una acusación muy grave, que el fiscal Melara, dijo usted, es un extorsionador, porque a través de abogados que usted conoce, él, el fiscal Raúl Melara, le mandó a solicitar 300 mil dólares para minorar, dijo usted, los casos que Douglas Meléndez había iniciado. Es cierto, lo sostengo, es cierto, efectivamente. No voy a dar los nombres de los abogados porque es exponerlos públicamente. Acá, claro, el fiscal puede decir que presente pruebas. ¿Y qué pruebas voy a tener? Yo ya estaba acá en Nicaragua y recibí varias llamadas telefónicas de estos enviados del fiscal, donde me mandaba decir que si yo le garantizaba una suma de 300 mil dólares, él podía ver la manera de cómo me ayudaba en los procesos, porque él estaba consciente que los procesos que había construido y que había armado arbitrariamente, violando el debido proceso, Douglas Meléndez, eran flojos. Tú recordarás que en una entrevista que dio Jorge Cortés, el fiscal que tenía Douglas Meléndez como encargado de la unidad de lavado de dinero, de lavado de dólares, en una entrevista en la 102.9 dijo: es cierto, no tenemos pruebas en contra del presidente Funes, pero es que lo que pasa, y hasta en las películas se ve, que los que lavan utilizan testaferros. Pero él mismo dijo: no tenemos pruebas. Melara, Raúl Melara, estaba consciente de que el caso Saqueo Público y el caso Chaparral y el caso de los sobornos, de los supuestos sobornos a Luis Martínez, ex fiscal general de la República, eran flojos, porque todo era un proceso construido sobre la base de declaraciones de criteriados. Ve la diferencia. Cuando Flores fue procesado, ¿qué había? Había un cheque enviado por el gobierno de Tanguán, por el presidente Chen Shui-bian, a nombre del presidente Flores. Estaban los registros de los movimientos que había seguido ese cheque. Ese cheque se quiso mover a través de un banco de Miami a un paraíso fiscal, y de ese paraíso fiscal pasó al Banco Cuatlán, y del Banco Cuatlán a una cuenta del Instituto Rodríguez Por, y del Instituto Rodríguez Por a las cuentas de Arena. Habían registros. En el caso del expresidente Saca, igual. Bueno, el mismo expresidente Saca terminó aceptando un juicio abreviado de que efectivamente él se había favorecido de la partida de gastos reservados y había trasladado y movido dinero de la partida de gastos reservados hacia sus empresas, porque todo eso estaba debidamente documentado y registrado. En mi caso, ¿qué hay? Uh-huh. En Saqueo Público se hizo una pericia financiera, si me permitís terminar, sí, porque entonces la idea queda corta. Adelante. En el caso de Saqueo Público, hay un equipo de peritos que en el peritaje no encontró ninguna evidencia de que yo haya adquirido fondos, haya pagado gastos personales o haya trasladado dinero procedente del presupuesto de Capres. Ninguna evidencia. Y a estas alturas,
yo no tengo ningún bien inmueble, no tengo ninguna sociedad, no tengo ninguna empresa que haya pagado con fondos de la partida de gastos reservados. ¿Qué es lo único que tiene la fiscalía? Declaraciones de criteriados. Y por eso es que ha alargado la fase de instrucción, porque no logra demostrar esos delitos en mi contra. Ya, presidente, usted ha dicho que los operadores del sector justicia son corruptos y que no confían en el sector justicia de nuestro país. Le pregunto sobre último caso, el caso Tregua. Recientemente el Faro publicaba que existe una supuesta negociación entre el gobierno de Nayib Bukele y la pandilla MS en nuestro país, que eso explica la baja de los homicidios. A usted muchos lo recuerdan porque en su gestión se dio la tregua. Es otro caso que tiene ahí pendiente también. Pero son treguas diferentes. Hay un artículo que publicó Paolo Lugers en su columna El Diario de Hoy, donde él señala que son procesos diferentes el que se dio en el 2012 y el que se ha dado ahora con Nayib. ¿Dónde está la diferencia? Número uno, el presidente de la República en el 2012 y sus principales funcionarios de seguridad pública no se sentaron a negociar beneficios con los pandilleros recluidos en los penales. Fueron las pandillas, la MS y la Barrio 18, las que entre ellas acordaron una tregua que consistió en no seguirse matando. Y los mediadores que facilitaron ese proceso, el obispo castrense y Raúl Mijango, Fabio Colindres y Raúl Mijango, no eran funcionarios de gobierno, no seguían órdenes mías, actuaron de buena fe. Y segundo, ese proceso fue supervisado por la OEA. Miguel Insulza vino, o más bien digo, llegó a El Salvador a verificar el proceso. ¿Y a quién nombró como su delegado que estuvo presente en esas reuniones entre las pandillas? A Ochaeta, al embajador Ochaeta, que en estos momentos es el coordinador de las CICIES, nombrado por la OEA, y que está a las órdenes de Nayib Bukele. Y una de las funcionarias de la OEA, que también tuvo que ver en este proceso, es nada más ni nada menos que Arena Rodríguez, la hermana de la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, y asesora de la canciller de la República. Y sobre ellos no existe ningún proceso penal. ¿Cuáles son las pruebas de que yo soy el autor intelectual de esa tregua? Ninguna. No tienen videos, no tienen grabaciones, no tienen documentos, ninguna. Solo porque la fiscalía lo afirma. Ya, usted dice que esa tregua es diferente a la que en estos momentos se puede estar fraguando, si es que existe, porque en aquella se pusieron de acuerdo las dos pandillas, pero lo que sí es cierto es que hubo traslado de cabecillas, por ejemplo. Hubo ingreso de mujeres al centro penal de Izalco, luego se documentaron habían entrado celulares, bien, plasmas, etcétera. Está bien, pero ¿y qué tengo que ver yo con eso? El traslado de cabecillas de las principales pandillas del centro penal de máxima seguridad a otros centros penales, no lo autoricé yo ni lo autorizo yo. Lo autorizaron jueces de vigilancia penitenciaria, y por ese traslado es que fueron procesados y han sido sobreseídos. Pero yo no di la orden para que los trasladaron. No tengo competencia para trasladar reos. Yo no puedo sacar a un reo de un penal y llevarlo a otro lado. Yo no lo puedo hacer. Segundo, si ingresaron prostitutas, si se hicieron fiestas, yo no autoricé ese ingreso. En todo caso, ese ingreso fue autorizado por los custodios o por el director del penal. Y por lo tanto, yo siempre dije, hay que individualizar responsabilidades. Si se cometieron ilícitos penales en el contexto de esa tregua, pues entonces que caiga el peso de la ley sobre quienes cometieron esos ilícitos. Pero yo no ordené traslados. Yo no ordené que se les entregara plasma a los reos. Yo no ordené que se les comprara pollo campero. Yo no ordené que se les diera permiso de realizar fiestas o que entraran prostitutas a los centros penales. Si eso ocurrió, pues entonces la fiscalía, la responsabilidad que tiene. Lo que pasa es que la fiscalía es incapaz de investigar.
Esta fiscalía de hoy, sobre todo la de hoy, es la fiscalía más incapaz que tenemos, sin capacidad de investigación, y si no, ahí tenemos los indicios de corrupción destapados por los medios de comunicación hoy en contra de algunos funcionarios en el manejo de la pandemia, y el fiscal no ha hecho absolutamente nada. Entonces, de ahí a concluir que yo soy el actor intelectual y que por lo tanto debo ser procesado, hay una gran diferencia. Ahora, ¿por qué digo que es diferente? Porque en los documentos que presentó el Faro, en esta oportunidad, presenta supuestos libros de registro de ingreso del director de centros penales y el director de reconstrucción del tejido social de Casa Presidencial, acompañado de uno de los principales ranfleros de la MS-13, buscado por la policía, que tiene orden de captura. Entonces lo que tiene que demostrar Nayib es que no es cierto que ellos hayan ingresado. Lo que tienen que demostrar estos funcionarios es que no es cierto que ellos hayan entrado, y que hayan entrado sobre todo con gente encapuchada, con gorros navarrones, que es lo que está en los libros que dice el Faro que tiene. Entonces ve la diferencia. Además, la tregua que se dio en el 2012, que fue entre las pandillas, no entre el gobierno, las pandillas, yo no negocié ningún beneficio carcelario, ni tampoco pedí el voto para el FMLN. Lo que luego ha aparecido, que para las elecciones del 2014 dos dirigentes del FMLN pidieron el voto, bueno, eso lo tendrán que responder ellos. Pero en este caso, lo que el Faro sostiene es que ellos pidieron el voto para nuevas ideas. Ya, expresidente, usted estaba entonces ajeno a todo eso. Como lo he escuchado decir también en esta entrevista que he citado recién, de que en el caso de la supuesta desviación de los 351 millones de dólares, y digo supuesta porque es un proceso que está en trámite judicial, usted decía en esta tertulia que tuvo ahí en la plática, que ni siquiera usted sabía a cuánto ascendía el monto anual de la partida de gastos reservados, que usted era el responsable de la conducción política del país, pero no de la conducción en temas técnicos y administrativos. Pero estaba así ajeno a todo eso usted, expresidente, con lo acucioso que siempre ha sido usted, presidente. Es que así es. Ese fue mi estilo de gobernar. Cada presidente imprime un estilo de gobierno. Yo era el conductor político del gobierno, no era el que manejaba las finanzas del gobierno, ni siquiera de Casa Presidencial. Yo no sabía a cuánto ascendía el presupuesto de Casa Presidencial. En todo caso, eso lo elaboraba el ministro de Hacienda en consulta con los diferentes ministros y diferentes secretarios ejecutivos de la presidencia. Se aprobaba en Consejo de Ministros y se iba a la Asamblea Legislativa. Pero yo no tenía manejo administrativo. O existe, o ha presentado la Fiscalía algún memorándum, alguna orden de pago que yo haya autorizado. No tiene nada de eso. Diferente fue el expresidente Saca. El expresidente Saca creó incluso una cuenta a su nombre, que luego fue sustituida por una cuenta a nombre de Elmer Charlet. Él creó una cuenta a su nombre donde se transfirieron unos recursos provenientes de la partida de gastos reservados. Yo nunca creé una cuenta ni manejé ningún gasto reservado. No era yo el que le pagaba a la OIE. No era yo el que cubría los gastos o calculaba los gastos de la seguridad presidencial. Hago referencia a lo que apareció en la página, que no me lo preguntaste. Según la página, yo autoricé 250 mil dólares para la reconstrucción de la residencia del ex vicepresidente Sánchez Serén, y que eso provenía de la partida de gastos reservados. Eso es ridículo. Tanto la residencia del vicepresidente como la residencia del presidente son bienes públicos, son inmuebles propiedad del Estado. Si hay que remodelarlos, esas remodelaciones las asume Capres con su presupuesto ordinario, que fue lo que hizo. Yo no sé si realmente se gastaron 250 mil dólares en la remodelación de la residencia del ex vicepresidente.
Él solicitó que se le remodelara porque encontró, probablemente, encontró la residencia en pésimo estado. Así se la dejó a Ana Dilma de Escobar. Como yo también tuve que remodelar la residencia presidencial porque la encontré en pésimo estado, incluso con serios problemas de seguridad perimetral. Pero eso no salió de gastos reservados, eso salió del presupuesto ordinario de Capres. Y segundo, no fui yo quien firmé las órdenes. Esas lo firmaron los que llevaban la administración del presupuesto de Capres. Entonces, por eso es que me desentiendo de eso. A mí me sorprendió lo de los 351 millones. No tenía ni idea de que esa era la cantidad que había sido autorizada por la Asamblea Legislativa para gastos reservados. Ya, un expresidente puede un expresidente estar tan ajeno a un tema tan importante como este de las finanzas públicas, saber cuánto va a manejar Capres, delegar en alguien una responsabilidad. Perdóname, pero ¿cómo tan ajeno? Es que no es mi rol, no es mi función. Preguntarle tú al presidente Bukele si él ve las finanzas de Capres. Preguntarle tú al presidente Bukele si él aprueba hasta el último gasto de Capres, hasta lo que se gaste en papel higiénico o en café en Capres. No lo hace. Para eso tiene a su secretario privado, para eso tiene a su gerente financiero, para eso tiene a la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales dentro de Casa Presidencial. No es esa la función de un presidente. Yo no creo que ni el presidente de los Estados Unidos tenga que autorizar hasta las pistolas que se le compran al servicio secreto. Para eso tiene personas responsables que ven los gastos públicos, administran el gasto público. Los presidentes vemos los números gruesos. Yo como presidente veía de que el presupuesto para la Secretaría de Inclusión Social, para el FISDL, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, le permitiera a ambas instituciones cumplir con el programa de gobierno que ofertamos en campaña. Pero yo no andaba viendo gasto por gasto. Para eso hay personas responsables que ven la administración del gasto público y particularmente de Capres. Entonces, cuando tú decís, un presidente puede estar ajeno al manejo de la partida de gastos reservados, sí, puede estarlo, y efectivamente yo estuve ajeno al manejo de la partida de gastos reservados, y la prueba mayor de que estuve ajeno es que no hay un tan solo documento, memorando, recibo que yo haya firmado donde haya autorizado algún gasto dentro de Casa Presidencial. Lo único que firmaba era la planilla. Incluso cuando firmaba la planilla ni siquiera me fijaba quiénes eran y cuánto ganaban los que estaban trabajando en Casa Presidencial. Ya, varios de estos nombres que han salido en esta conversación con usted, algunos están condenados, otros se han criteriado, otros han negociado ahí con la fiscalía. En su caso, ¿a qué apela? ¿Qué espera? ¿La prescripción de los delitos? ¿Qué es lo que espera, expresidente? A demostrar en un proceso penal que respete el debido proceso mi inocencia. Por eso es que te contesto hoy una pregunta que me hiciste antes con respecto a las órdenes de captura. Es cierto, enfrento 6 órdenes de captura. Pero me parece, esas órdenes de captura, sobre todo esta última, me parece inoficiosa. El fiscal general de la República, el ministro de Seguridad Pública y el director de la Policía Nacional Civil y el juez especializado que ve el caso Tregua saben perfectamente que yo soy ciudadano nicaragüense y que de acuerdo a la Constitución nicaragüense, un ciudadano no puede ser objeto de extradición. Entonces, ¿qué sentido tiene una orden de captura dirigida a la Interpol para que la Interpol emita una difusión roja que consiste en la localización del imputado y en su detención para fines de extradición si yo no puedo ser extraditado? ¿Qué sentido tiene? Es más una obsesión, es más un afán de tirar cortinas de humo
Nayib, en lugar de estar preocupado en que si me lleva o no me lleva a El Salvador y que ofreció que en los primeros 100 días me debería de llevar a El Salvador, debería estar más preocupado porque sus ministros den cuenta de los más de 3,000 millones de dólares que ha tenido a disposición el gobierno para atender esta pandemia. Debería estar preocupado porque su ministro, más bien su director de migración y su presidente de CEPA, pueden ser procesados por 4 delitos luego de la certificación que hizo la Sala de lo Constitucional por no haber cumplido una sentencia. Las sentencias, como dijo el juez de San Francisco de Gotera, las sentencias no se negocian ni se suplican, se cumplen, son de obligatorio cumplimiento. Ya, expresidente, antes de preguntarle sobre su situación en Nicaragua, porque entiendo también que algunos abogados habían solicitado que la Corte Suprema anulara el hecho de que usted sea ciudadano nicaragüense, pero le quiero preguntar, ya que menciona el juez de Gotera, sobre el caso del Mozote y la negativa del gobierno actual de permitir que el juez ingresara. El presidente Bukele ayer en cadena nacional dijo que los documentos no están en el Estado Mayor y dijo que pudieron ser destruidos en cualquiera de los gobiernos anteriores en los últimos 40 años. Yo no sé si fueron destruidos. Yo recuerdo una entrevista que dio el ministro Munguía Páez en el 2017, donde él negó, incluso increpó al Instituto de Acceso a la Información Pública que demostrara que efectivamente los archivos militares habían sido destruidos por el Ministerio de la Defensa. Y aquí hay que aclarar una cosa. Los archivos que, según el Instituto de Acceso a la Información Pública y varias organizaciones de derechos humanos, fueron solicitados en febrero del 2014, poco antes de las elecciones y cuando ya estábamos a 4 meses de terminar mi gobierno, esos archivos tenían que ver con una masacre en San Vicente y con otra masacre en Suchitoto. No tenían que ver con la masacre del Mozote. A mí nadie me ha solicitado archivos de la masacre del Mozote. Yo no he enfrentado una orden judicial como la que sí ha enfrentado Nayib Bukele para que permita la inspección de los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lo que yo enfrenté no fui yo, porque la solicitud se la hicieron al ministro de Defensa. El ministro de Defensa me consultó a mí y me dijo: el Instituto de Acceso a la Información Pública quiere que le muestre archivos que no tenemos. Bueno, le dije yo, eso resuélvalo usted. Eso es un asunto administrativo del ministerio. Consúltelo, todavía le dije, consúltelo con el secretario jurídico. Y eso está registrado en un artículo que sacó el Faro. Consúltelo con el secretario jurídico de la presidencia para ver cómo actuar legalmente y con sus abogados, asesores del ministerio. Al final, él dijo que no había permitido el acceso a esos archivos porque esos archivos que estaban pidiendo no existían. Pero eso no tiene nada que ver con el Mozote. El gran problema que tiene en estos momentos Nayib es que cuando el juez pidió acceso a los archivos en octubre del año pasado, finales de octubre, en noviembre él salió diciendo que no necesita una orden judicial para abrir esos archivos, que si el juez pedía que se abrieran los archivos de la A a la F, él iba a abrir de la A a la Z. 10 meses después viene y sale con la cantaleta, que nadie se la va a creer, que esos archivos no existen y que no puede tampoco abrirlos ni permitir el acceso de los jueces y de los fiscales porque no tienen jurisdicción a planes militares de hace 40 años. Y todavía dijo, un juez en Connecticut, en Estados Unidos, no puede ir al Pentágono a pedir planes militares. No solo eso, un juez federal no solo puede hacer eso en Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos ha citado a funcionarios del Pentágono, al jefe de la, al director de la CIA, al director del FBI, para que revelen planes militares porque son de interés público. La Constitución prohíbe la revelación de planes militares si son solicitados por la Asamblea Legislativa, pero estamos hablando de planes actuales. Eso, por supuesto, que si un juez le pide al ministro de Seguridad Pública o al ministro de la Defensa que revele cómo planifican los dispositivos,
para la detención de pandilleros, eso sí, eso no lo puede hacer, pero lo otro es diferente. Ya, expresidente, ya que entramos a una evaluación de lo que es la gestión del presidente Bukele, algunos temas de actualidad, le pregunto sobre la designación de Milena Mayorga como embajadora ante Washington, tomando en cuenta que usted fue presidente, que sabe la relación que existe con Estados Unidos y la proximidad de las elecciones en Estados Unidos, un cambio de gobierno allá que podría también cambiar el panorama de la geopolítica. En el caso de El Salvador, las relaciones con Estados Unidos de este gobierno, ¿cómo las está viendo? Bueno, a mí me parece que ese nombramiento es inexplicable. Yo no tengo nada en contra de la diputada Milena Mayorga, pero un embajador en una sede diplomática estratégica, una de las más importantes para El Salvador, dada la relación que hay con Estados Unidos, debe tener por lo menos un mínimo de conocimiento de temas de relaciones exteriores, de diplomacia, un mínimo de experiencia política. Y nada de eso tiene Milena Mayorga. Milena Mayorga lo único que ha hecho es ser una especie, y perdone la expresión, una especie de achichincle de Nayib en la Asamblea Legislativa. Y como pago de favores políticos viene Nayib y nombra a Milena Mayorga, con el agravante que lo hace en el mismo evento donde niega los archivos del Mozote a solicitud de del juez y de los fiscales y de los querellantes, y nombra como embajadora a la nuera del teniente coronel Domingo Monterrosa, que como bien dicen, bueno, la familia uno no la escoge, pero que ha tenido expresiones públicas de apoyo al trabajo, a la figura de Domingo Monterrosa. Entonces, en la conferencia de ayer, Nayib Bukele no solo se burló del juez, de los fiscales, de los querellantes y de los pobladores sobrevivientes de la masacre del Mozote, al no entregarle los archivos, al negarle los archivos de la masacre, sino que además de eso nombra a Milena Mayorga, que tiene relación con Domingo Monterrosa, como embajadora en una de las embajadas más importantes del país, donde se requiere experiencia en el cabildeo. ¿Qué contactos tiene Milena Mayorga con círculos políticos importantes en Estados Unidos en un momento en el cual el TPS ha sido rechazado por Trump? Están por venirse las deportaciones de cerca de 300,000 salvadoreños que estaban acogidos al TPS. Hay una mala relación entre Nayib y congresistas y senadores de los Estados Unidos por constantes violaciones al Estado de Derecho, por constantes persecuciones y agresiones contra la prensa investigativa en El Salvador, a los que él ayer en un error llamó un puñado de congresistas y senadores que no son nada, tomando en cuenta que la Cámara de Representantes tiene más de 400 congresistas y el Senado tiene cerca de 100 senadores. Así que, por lo tanto, estamos hablando de más de 500 miembros de un órgano bicameral. Entonces, 6-7 senadores, 6-7 congresistas no significan nada, dice él, sin tomar en cuenta que los que firmaron esa carta son miembros del Congreso, representantes del Congreso y del Senado, que tienen la presidencia de comités estratégicos donde se decide la ayuda, la cooperación internacional hacia los países como El Salvador. Entonces, me parece un completo desatino. Además, hay otra cosa que hay que mencionar y que nadie lo ha dicho. Es primera vez que un presidente juramenta a un embajador. Los embajadores suelen ser juramentados por el canciller o la canciller en este caso. Y segundo, es primera vez que la juramentación de un embajador se hace en cadena nacional de radio y televisión. Ya. ¿Qué mensaje habrá querido enviar? Ya, expresidente, el tiempo se me está terminando y quiero nada más recapitular. La pregunta de muchos es, ¿cuándo vuelve Funes al país? ¿Va a esperar que prescriban los casos? ¿Qué es lo que va a pasar con Mauricio Funes? Todos dicen que venga, que enfrenten los procesos. Eso, tengo cientos de comentarios ahí en las publicaciones en redes sociales. Yo sé, y te lo decía al principio,
me parece una posición ingenua aquello de que el que nada debe, nada teme. Con un sistema de justicia penal tan podrido como el de El Salvador, que responde a una agenda, con un fiscal general de la República que no está familiarizado con el derecho penal porque su especialidad es el derecho administrativo, y que además de eso sigue la agenda de la Embajada de los Estados Unidos, y por eso es que le llamaron la atención hoy que fue al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde le marcaron agenda y le dijeron lo que tiene que hacer, con un fiscal general de la República que negocia con los grupos de poder en El Salvador, que son los que me están persiguiendo, no puedo llegar a El Salvador para presentarme ante un tribunal, no me voy a poder defender, por lo menos ahora tengo la posibilidad de expresar mi posición. Estando en una cárcel no lo voy a poder hacer, por un lado. Por otro lado, sigo sosteniendo que los procesos en mi contra y en contra de mis familiares son totalmente arbitrarios. No hay prueba contundente y por eso es que se han demorado tanto tiempo en pasarlo, este proceso de la fase de instrucción a la audiencia inicial para que pase ya a la etapa de sentencia. La fiscalía tiene temor de que puede perder el caso. Dios quiera que podamos defendernos, no solo yo, sino que los que están siendo imputados. Ahí tenés, por ejemplo, el caso de la ex primera dama, a quien se le imputa lavado de dinero por el orden de unos 250 mil o 300 mil dólares, cuando ella no manejó recursos, cuando todos sus gastos fueron cubiertos por este servidor, en mi calidad no de presidente de la República, sino que de esposo de ella. Y sin embargo, ella está siendo procesada. Si ella no autorizó ningún gasto, ella no utilizó ningún recurso más que lo que yo le daba. Entonces, y sin embargo, ahí está procesada, y sin embargo, a pesar de padecer de un cáncer o ser sobreviviente de un cáncer pero tener secuelas del cáncer, está en arresto domiciliario. La ex primera dama de Tony Saca no tiene arresto domiciliario, está siendo juzgada en libertad. La esposa de Luis Martínez está siendo juzgada en libertad. Neto Mason está siendo juzgado en libertad, el alcalde Neto Mason, y no tiene fuero como alcalde. Dirigentes del FMLN que han sido acusados en la tregua tampoco están siendo, tampoco gozan de ni siquiera de medidas sustitutivas de arresto. Juan Reich y Balzaretti Crit, que están implicados en el caso Flores Taiwán, no gozan de cárcel ni de arresto domiciliar, sino que tienen libertad condicional. Entonces, claramente este caso tiene dedicatoria. Y quiero agregar algo más. Sé de dos abogados, entre ellos Félix Garrid Safi, que fue fiscal general de la República en tiempos de Tony Saca, y otro abogado de nombre Cíntigo, aquí tengo el nombre, Cíntigo Monroy, que no sé realmente quién es él, parece ser que trabajó en la fiscalía con Garrid Safi. Ellos son el enlace entre los criteriados, sobre todo el último criteriado que la fiscalía mantiene en secreto, pero que tengo entendido que es alguien que trabajó en mi gobierno, la fiscalía y el gobierno de Nayib Bukele. Eso es ilegal. Eso es ilegal, Mauricio. El gobierno no tiene por qué tener información de una investigación realizada por la Fiscalía General de la República. No tiene por qué tener información más la que se ha conocido públicamente a través de los medios de comunicación. ¿Qué hace Garrid Safi y este abogado Cíntigo Monroy relacionado con los criteriados y construyendo una relación entre el último criteriado, el cuarto criteriado, que el fiscal está dejando para la audiencia inicial que había sido programada para el 28 de noviembre y que entiendo que por decisión del juez se ha trasladado para el próximo año. Ya. Entonces, frente a eso, ¿a qué me tengo que acoger? A mi ciudadanía. Un grupo de abogados, como tú mencionaste, nicaragüenses, promovieron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. El recurso fue admitido, lo analizaron, pero ha sido rechazado. Eso salió publicado hace poco, incluso yo lo subí en mis cuentas en redes sociales. Los magistrados de la Sala Constitucional por unanimidad
rechazaron ese recurso y confirmaron mi ciudadanía. Sale por ahí el disque constitucionalista Fabio Castillo y el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, a quien lo excuso porque él no es abogado y mucho menos espera que conozca la Constitución nicaragüense, que solo están esperando a que haya un cambio de gobierno para que yo ya no goce de la protección de este gobierno y entonces pueda ser extraditado porque perdería mi ciudadanía. Ignorantes. La Constitución nicaragüense establece las causales para perder la ciudadanía. Y yo puedo perder la ciudadanía únicamente si cometo un delito grave, como por ejemplo traición a la patria. Lo que me dice el expresidente. La ciudadanía no me la puede quitar nadie. Lo que me dice es que su destino no está atado al de Daniel Ortega, tomando en cuenta que una de las principales denuncias sobre el gobierno de Daniel Ortega es que ha permeado todas las instituciones, incluso la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Bueno, pero ese es un asunto de la política nacional en la cual yo no me voy a meter. Y para eso mejor entrevistate al comandante Ortega. Lo que te quiero decir es una cosa. Los que dicen que mi destino está atado a que si el presidente Ortega sigue o no sigue en la presidencia, o que si el Frente Sandinista sigue o no sigue gobernando, están equivocados. Una vez otorgada la ciudadanía, de acuerdo a la Constitución, yo solo la puedo perder si cometo delitos graves. Mi ciudadanía fue confirmada por la Sala de lo Constitucional en este recurso que presentaron un grupo de abogados, que dicho sea de paso, también te aclaro que los abogados fueron contratados por la derecha golpista de acá, de Nicaragua, pero detrás de ellos también está uno de los hermanos de Nayib Bukele, que antes de la toma de posesión vino a Nicaragua a hablar, a negociar con algunos miembros del COSEP, algunos empresarios. ¿Quién es, expresidente? ¿Tienen participación? No lo sé. Yo nada más tuve la información y prueba está de que esos empresarios llegaron y asistieron en el acto de toma de posesión de Nayib Bukele. Entiendo que uno de ellos es el actual presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada acá en Nicaragua. Ya. Pero no me cabría ninguna duda de que los Bukele le pagaron a estos abogados para que presentaran ese recurso. Pero fue un recurso fallido porque no fue aceptado por la Sala Constitucional y mi nacionalidad ha sido confirmada. Y como vuelvo a decirlo, no depende del futuro político de este gobierno. No depende. Con lo cual no estoy diciendo que vaya a perder las elecciones. Yo estoy seguro que la va a ganar porque aquí la oposición está fragmentada y es muy difícil que la oposición pueda llegar al Ejecutivo en las elecciones del próximo año. Pero no depende de eso. Se me terminó el tiempo, expresidente. Espero que en una próxima ocasión nos volvamos a encontrar para seguir conversando. Le agradezco por esta charla. Con mucho gusto y un saludo a todos tus teleaudientes. Cómo no, Mauricio Funes, Cartagena, desde Managua, en Nicaragua, ha estado con nosotros totalmente en vivo. Esta conversación ha sido transmitida en nuestras plataformas en redes sociales. Estoy viendo en Facebook 1,800 comentarios. Se nos hace muy difícil ponerlos en pantalla, pero le vamos a enviar el link al expresidente para que lea los comentarios ahí. Nos encontramos el lunes para seguir haciendo Radar Electoral aquí en Canal TVX. Buenas noches y feliz fin de semana.